And Fen. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dota 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ítem arcana de Ogremai que ha salido en estos momentos, se llama Floodhearth Gamble. Así es, este ítem arcana, como ven, cambia la apariencia totalmente, lo vuelve de color rojo y amarillo, mitad mitad. Y pues tiene una montura en estos momentos que se llama Firelar. Llega acá desde arriba, como ven, de este monte sale y nació esta avesita que pues ha perdido su familia y puede hacer la historia en Loquendo, así que van a escuchar más sobre este pajarito que ha llegado como montura en la arcana. Y pues acá vemos un video introductorio que presentan esta arcana, también con un estilo alternativo que voy a presentar en un momento más. Es de color azul, todo por completo. Ogremai recupera su color y también esta montura se vuelve ese color. Acá está avanzando, comando camina, deja unos efectos. Y ahora vamos a ver una cosa importante. Cuando lanza Fire Blast, la montura lanza una lanzallamas y también salen unos pajaritos arriba, ¿no? Que dan unos giros. Acá la está lanzando Ignite, luego vemos Multicast en varias partes. El Ignite viene a ser una bola, bueno, un huevo de color rojo, el efecto de Bloodlust y finalmente acá el Stun, ¿no? Estamos viendo con lo que era el cetro de Ganning. Y acá lo que es Harnos Midas, cuando lo activa sale lo que es unos huevos dorados. Entre otras cosas, estos son los cambios que vamos a ver dentro del juego. Modificaciones a los iconos de habilidad, hasta lo que es el de Agani también se modifica. El portrato de héroe, acá vemos también el icono del héroe, el icono de minimapa, el icono de Janos Midas también se personaliza. Viene un locutor de voz del héroe que tiene modificaciones de 300 nuevas voces, en la que incluye también las voces de este pajarraco. Y pues el estilo alternativo, que es este de color azul, se desbloquea consiguiendo 500 rachas de multicast, que vamos a ver en un momento más en una demostración. Como dato más importante, deben saber que esto de acá cuesta 114 soles o lo que son $34.99. Y pues si quieres conseguir la versión exaltada o la calidad exaltada, tienes hasta el 18 de enero de 2020. Por mi parte, yo ya lo compré, así que vamos a revisarlo en la demostración. Aunque no sé si va a equipar los ítems inmortales que tengo. Acá no equipo los ítems inmortales. Así que vamos a ponerlos con los que ya tengo. Vamos a salir de acá. Vamos a poner héroes. Vamos a equiparlo porque, como les dije, ya lo tengo. Ya lo compré. Estoy grabando por segunda vez este video porque grabó mal el audio. Espero que esta vez esté bien. Y acá está. Acá tenemos el ítem arcana de Ogremai. Tengo acá los inmortales de la espalda y el inmortal normal. Como dato extra, deben saber que el inmortal de la espalda viene ahora con un estilo adicional para que se pueda adaptar a la arcana, como ven. Ahora en la ruleta vemos unos huevos dorados y pues también el collar se modifica. Ya no es esta ruleta, sino es un huevo dorado de este personaje, ¿no? Que es este Firelark. Y pues también cambia el pedestal, como vemos a continuación. Está cambiando todo el pedestal. Ahora es la misma ave, pero está apoyando sus huevos de oro. Y esta ave tiene cuatro patitas, es una ave muy diferente a las demás. También tiene su cola que se modifica. Y ahora Ogremai con la arcana se va a movilizar encima de esta montura. Y pues creo que su tamaño dentro del juego se ha modificado. Vamos a poner la demostración en un momento más. Y pues acá está el progreso de la arcana para conseguir el segundo estilo. Pues vamos a revisar en estos momentos el héroe. Para que vean cómo es dentro del juego. Y pues en la demostración de héroe, como vemos, en demo giro hay un pino, están los regalos, acá está el Tidehunter. Y acá vemos los pingüinitos también acá, al costado de un trineo y su casa de iglú, ¿no? Está su casita de iglú. No sé si por ahí también hay estas modificaciones. Acá también hay otra. Ah, mira, acá están otros pingüinitos, no me había fijado. Más pingüinitos aquí. Tengo su casita cada uno. Y acá tenemos a Ogremai que, como les digo, creo que le han quitado un poco el tamaño para que no sea tan desproporcionado a lo que es la normalidad. Vamos a levelearlo un poquito. A poner Free Spells. Nivel 7. Vamos a levelearlo un poco más hasta que esté nivel 18. No, esto no. Hasta que esté nivel 18 vamos a levelearlo para que no mate
está matando con misiles de demostración. Y pues este... Ah, mira, cuando camina, deja huevo frito, deja este... Está bien. Empolla huevos a cada rato. Qué desgraciado. Ya, vamos a lanzar Fire Blast. Cuando lanza... Ahí está, lanza otro huevo. Ok, ya. Ahora, cuando lanza este Fire Blast, bota ahí, como ven, este es un aliento de fuego. Vamos a levelear el enemigo al máximo porque no se muera. Y pues la animación de ataque tiene solamente tres, ¿no? Hace ataque para arriba, para costado y de izquierda. Finalmente lo que es Ignite, esta forma, lanza unos huevos de color rojo. Y pues este Bloodlust es así. Ahora, Janos Midas, como ya hemos visto en la presentación, modifica el icono y también salen unos huevos dorados. Hasta que llega donde donde logre Maid. Ahí está, dos. Ahora, tenemos una racha. Si hacemos una racha de Fire Blast, de múlticas, o sea, hacemos varios múlticas seguidos, nos van a dar un punto de gema. Vamos a conseguir, a ver. Ahí está, ya tenemos 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hasta 23 hemos llegado. Punto de gema 14. Ah, mira, cuando conseguimos a partir de las 10 rachas en adelante, si conseguimos más más rachas, nos dan más puntos de gema. Pero a partir de 10 solamente nos van a dar un punto. Y llegar a 23 UTK seguidos, como vemos, es una chance muy difícil de 1 de 724, por ahí. Así que esa es la forma de conseguir bueno, no es la forma, sino que debes tener mucha suerte para llegar a conseguir tantas gemas en una sola partida. Así que bueno, eso es más que todo lo que es esta arcana de Ogre Magi. Voy a poner, como les dije, la historia de esta ave en forma de loquendo. El cuento de un pájaro. Perdida, separada de su familia y cargada con el ogro imposiblemente estúpido responsable de todo, Flokear de Fibelarg no tiene más remedio que confiar en que la diosa de la suerte la ayudará a sobrevivir a las pruebas que se interponen entre ella y una reunión con su rebaño. Después de todo, fue la propia diosa quien encargó a los Ogre Magi que vigilaran a la bandada en primer lugar. ¿Qué demonios estaba pensando? Y pues, a mí por lo personal sí me gusta la arcana. Y aparte de que ha llegado esta arcana de Ogre Magi, junto con ello también ha llegado este evento llamado Frostibus 2019, que es desde el 18 de enero hasta el 18 de diciembre hasta el 2 de enero, dura aproximadamente 15 días. Y también tenemos lo que es el cofre Winter 2019. Cofre de invierno 2019 también ha llegado. Así que no dejes pasar la oportunidad de jugar Dota 2 en estas navidades, en estas fiestas. Consigue todo lo que puedas en ítems. Si por ahí te gusta la arcana de Ogre Magi, cómpralo. Y pues en mi caso a mí me gusta mucho porque, como ya saben, este es el que tengo nivel 14. El que tengo más leveleado en lo que es Dota Plus. Tengo todas sus reliquias y pues por eso ya lo he comprado. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Deja tu comentario si te ha gustado o no esta arcana de Ogre Magi. Y nos vemos hasta un próximo video de Dota 2. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Chao.